Al saber eso, nos permite vivir un poquito más en comunión con un montón de otras cosas y estar preparado para los desafíos que nos vengan. Eso es importante, saber que vienen desafíos para seguir creciendo y seguir sumando en esta claro, vida. Yo, eso, digamos, yo a lo mejor no tengo una definición de qué es lo que es la vida, sí. Pero a lo mejor que he encontrado ahora con el transcurrir, tampoco es que tengo tantos años, ¿no? No, no, es que no hace pero digamos, con la experiencia que tuve es de que empezar a buscar objetivos, ese objetivo puede tardar 10 años, un año, dos meses, pero plantearse un objetivo, de, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero lograr, por ejemplo, tocar un instrumento. Sí. Te lleve 5, te lleve 10, te lleve 2 meses, te lleve lo que sea, pero plantearte algo, entonces, ¿por qué, digamos, transcurrir ese tiempo? Digamos, ¿en qué? Entonces, por ejemplo, vos te pones una meta de decir, bueno, yo quiero hacer esto. Bueno, ¿lo lograste? Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces, como que va atrás. Digamos, va viviendo, sí. Pero con una meta, cosa sí. De que, digamos, a dónde llegar. Está perfecto. ¿Entendés lo que entonces? Y así, y de también corregir errores, obviamente, que todo el mundo no, tiene. No, no, justamente pero, eso. Pero, digamos, sí, tampoco arrepentirse de lo que uno hizo, tampoco, sí, porque sí, eso sí. También es una frustración, digamos. Si vos te arrepentís de lo que hizo, es algo que te va a perseguir, sí, sí, siempre. Totalmente. Entonces, bien. Buscar un objetivo y a su vez, digamos, entonces, mientras que vos, digamos, con la cabeza pensando en algo. Entonces vos decís, yo quiero llegar a eso. Bien. Llegaste a eso, bueno, si llegué a esto puedo hacer otra cosa. Claro, lo que vos decís también es importante, que no importa si es un mes, dos meses, 5 años, 10 años. Pero, lo importante es que vos tenés algo que justamente un motor que te ayuda. Qué bueno es lo que tienen acá en la banda. Sí, también. Bueno, me parece muy interesante también esa definición. ¿Alguno más me quiere decir algo más de la vida? Podemos hablar ahora, sí, así sí, que sí, vamos a dejarla ahí. Más vale, los escucho, ¿puede ser? Ah, dale, sí, sin problema. Sí, sí, sí. Yo y los dejo seguir tocando que lo hace muy bien. ¿Eh? Gracias. Ya me pongo acá un costadito para que se acomode. Dale. Cuando quieras.
homenaje a Fede Tijerina. Así es, sí, una noche realmente emotiva, lo decíamos, su papá, sus amigos homenajeando de una manera a Fede en esta noche que lleva su nombre. Gracias, gracias a todos, muchas gracias. Esto que hicimos es para todos ustedes. Con defectos, pero con pocos defectos, con muchas virtudes, mucha garra y mucho corazón en estos chicos que hacen la gran muerte. Gracias a todos. Gracias. Un aplauso de nosotros para todos.